Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera. Mi querido, bien vecinos, bienvenidos a Emociones con Sabor. Me asusté, salió un sonido ahí que me asustó de momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos hoy. No está Madeline Rivera con nosotros. Estoy yo de bateador emergente, pero ya usted sabe que tengo a la jefa dando instrucciones. ¿Usted oye el pito por ahí? Esa es la jefa Madeline Rivera que está dando instrucciones. Ya usted sabe que hay que hacer uno derechito. Mire, alineado y siga por ahí por ese camino, que eso es lo que usted tiene que hacer. Es estar buscando cosas que no tiene que estar buscando por otros lugares. Bueno, hoy en el programa tenemos cosas como siempre. Madeline dejó un programa espectacular para ustedes preparado. Así que va a estar con nosotros el doctor psicólogo Héctor Coca y vamos a estar hablando con él sobre cómo adiestrar a su niño en caso de que se pierda, donde hay mucha gente que los que hemos tenido niños hemos pasado bastantes sustos de ese tipo. Pues mire, el doctor nos va a explicar cómo usted puede adiestrar a su niño para que ese susto sea un susto controlado. Va a seguir siendo un susto, pero un susto controlado. Además, José Vivoni, de Villa Michel, que es el albergue de animales, va a estar con nosotros. Y es que hay un maratón de adopciones que va a ser este fin de semana espectacular. Y él nos va a estar explicando de qué se trata. Además, siempre nos trae temas de mascotas súper interesantes. Y el doctor, bueno, casi doctor, porque eso sabe como un doctor, el licenciado Eliezer Rivera Lugo, va a continuar hablando sobre su tema de herencia en Puerto Rico, que usted sabe que las herencias pues son un punto contendente, ¿verdad? Siempre en Puerto Rico, entre otras cosas, pues porque muchas veces traen hasta disasociación o problemas familiares. Pues él nos va a estar hablando un poquito sobre eso y nos va a estar dando información interesante con respecto a eso. Así que tenemos un programa cargado. Aparte, también vamos a tocar unos temas de actualidad que tenemos para ustedes súper interesantes. Óigame, vamos a hablar un poquito de un reportaje que publicó la gente de NBC en el día de ayer sobre una cosa que se llama ChatGPT, que es un sistema de inteligencia artificial. Usted sabe que ahora lo que está de moda es eso, la inteligencia artificial, que básicamente pues es como si una computadora pensara. La realidad no es que piensa, pero da la sensación de que piensa porque de la manera en que contesta y de la manera en que hace las cosas, pues esa es la sensación que da. Pero resulta ser que esta aplicación llamada ChatGPT, de la cual pues compañías como Microsoft son parte, ¿verdad? Han invertido billones de dólares en desarrollarla, es una aplicación o un modelo de inteligencia artificial al cual usted le puede preguntar algo y él hace un montón de cosas. Por ejemplo, Madeline y yo hicimos un experimento y le preguntamos que nos escribiera un poema sobre la mujer. Oye, y escribió un poema espectacular. Yo le pregunté sobre Normando Valentín y me dio una información súper interesante. Le pregunté por qué el cielo es azul y me dio una información interesantísima también. Así que es como si fuera, como si usted estuviera hablando con una computadora inteligente. Pues resulta ser que vino un profesor de una universidad y dijo, ¿sabe qué? Vamos a darle un examen de bachillerato a esta inteligencia artificial. Así que el profesor de la Universidad de Pensilvania, del Wharton School en Pensilvania, le dio el examen y ¿saben qué? Pasó el examen la inteligencia artificial. ¿Y sabe qué? Tiene una maestría, técnicamente hablando, tiene una maestría de la universidad. El profesor se llama Christian Turwish y lo que hizo fue que le dijo a ChatGPT que, pues, que cogiera este examen. Pasó el examen entre B- y B. Pero lo que pasa es que esto plantea otra cosa. Como usted sabe ahora, que los estudiantes que están cogiendo cursos universitarios no están utilizando la inteligencia artificial para hacer los exámenes, porque muchas veces los exámenes se los dan para que ellos se los lleven y los hagan en su casa. Imagine usted eso. Eso plantea un problema grande. Pero por otro lado también plantea oportunidades, porque de pronto inteligencias artificiales como esta las están utilizando para hacer investigaciones, escuchen esto, investigaciones médicas y poder encontrar tratamientos para pacientes que sean más efectivos. Anoche mismo estaba yo acostándome, antes de acostarme le pregunté a ChatGPT, oye, ¿qué frutas son buenas para los diabéticos? Y me enseñó cosas que yo no sabía. La china está llena de vitaminas
también tiene vitamina C, tiene una gran cantidad de fibra, es buena para los diabéticos. La manzana, los blueberries yo lo sabía, y los strawberries y los raspberries, pero la lechuga romana llena de fibra y de vitaminas, y esas vitaminas, esa fibra y esa agua ayudan a que la digestión se haga mejor y también ayudan a mantener los controles o nivelar los controles de sangre, a nivelar los controles de sangre, ¿no? Hacerlos más estables. Pues mire, para que usted vea, todas esas cosas aprende uno con la inteligencia artificial, así que esto hay que verlo como una oportunidad, porque yo entiendo que es inevitable. Hay mucha gente preocupado por esta cuestión de la inteligencia artificial, pero por más que se preocupen, mis queridos amigos, yo entiendo que esto no se va a detener, que esto va a continuar, y lo que tenemos que hacer es adoptarlo o trabajar con la inteligencia artificial según sea el caso. No hay remedio, no hay de otra. Los estudiantes del futuro van a tener que estudiar y aprender de una manera distinta a la que aprendíamos usted y yo, porque usted y yo aprendíamos acá, fuerza cantazo. Bueno, en mi caso era peor porque yo aprendía con una enciclopedia, yo tenía que abrir una enciclopedia y aprender con una enciclopedia. Los muchachos de ahora ni eso van a tener que hacer. Así está la cosa, que bueno, cambios vendrán severos. Por otro lado, saben que hay y lo comento porque está de moda, ¿no? Está de boga. Este asunto de la demanda de Sixto George, ¿verdad? Que alega persecución política en el inicio del juicio en su contra. Y pues la fiscalía planteó que el productor utilizó su influencia y su conocimiento en el chat para tratar de conseguir dinero y saldar deudas personales. Aparentemente, pues este caso se va a complicar. Esto revive toda la historia del chat de Rosselló y lo que pasó en aquel momento. Y Sixto George era un productor que, según la Fiscalía Federal, pues alegadamente, ¿verdad? Porque todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Utilizó sus influencias para tratar de controlar que se filtrara el chat del chat que se había publicado, que ellos tenían entre Rosselló y las amistades de Rosselló y los que estaban como eran parte del partido, ¿no? Pues entonces, pues dice el fiscal que supuestamente el 28 de junio del 2019, este hombre, Sixto George, contactó al secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, que era Anthony Maceira Sayas, diciéndole que Raúl, que le decían Raúl y Maldonado, ¿verdad?, hijo del ex secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, pretendía destrozar a la administración con la divulgación del chat, y que supuestamente se reunieron el 1 de julio en el restaurante Musa en Santurce, poco antes de que empezaran a filtrarse los extractos de la conversación que dejaba la operación de una red de provocadores que buscaba desacreditar a los políticos de la oposición y periodistas. Además, le dijo que Raúl estaba enojado y que había tomado el celular de su papá y que descargó los chats y que eran textos sumamente dañinos y que tenían contenido que podía hacer caer el gobierno entero. Y supuestamente le pidió un beneficio personal a Díaz Colón a cambio de ejercer su alegada influencia. Escuchen esto, para detener la publicación del chat. Dice el fiscal que les pidió $300,000 además de la renovación de dos contratos para sus empresas y que le permitieran hacer una campaña de relaciones públicas. Y supuestamente Maceira le dijo que sí, pero entonces este hombre le dijo que le daría todos los detalles del chat, y en una segunda reunión cambió la solicitud y le dijo: me tienes que hacer llegar los $300,000 personalmente a mí. Y dijo: yo tengo personalidad de la radio y la televisión que los voy a reclutar para una campaña de relaciones públicas a favor de Rosselló. Voy a utilizar influencers como supuestamente Cobo Santa Rosa, Rocky de Quique, Rechado, La Burbu, etcétera, etcétera, y que se puso él mismo, dijo, entre otras cosas, como centro del esquema para lucrarse. Eso es lo que publica la prensa. Miren el lío que hay con ese asunto. Pues la verdad es que es una cosa bastante de preocuparse, porque pues, si esto es así y se venden cosas de este tipo, pues está peligroso. ¿Dónde está el gobierno entonces? Claro, Sixto George ha hecho una serie de expresiones, ¿verdad? Entre otras cosas, expresiones diciendo que hay que ser de macho para poder aguantar esto. Está complicada la cosa. De cualquier forma, es interesante lo que vamos a ver, ¿verdad? Con el desarrollo de todo esto, ¿qué va a estar pasando en los próximos días? Esto ya usted sabe que se va a convertir en la novela. Por otro lado, mis queridos amigos, con 23 votos a favor, el Senado dio paso a una medida legislativa que clasifica los alimentos de los perritos y los gatitos como artículos de primera necesidad. ¿Y sabe lo que hace? Ordena el control del precio durante las emergencias. Porque lo que pasaba era que venía una emergencia,
no había comida para los perritos, no había comida para los gatitos, subía el precio de la comida de los perritos, subía el precio de la comida de los gatitos y la gente no los podía comprar. Pues el Senado, en una medida progresista y de avanzada, aprobó esto. Así que qué bueno, ¿verdad? Hay noticias buenas en este país, no todas noticias son malas. A veces pensamos que lo único que hay son noticias malas en este país, pero mire, no, hay noticias buenas. Estos son medidas progresistas que otros países en el mundo han tomado. Así que, oiga, y ustedes hablando de lo sublime a lo ridículo. Ustedes han visto ahora esos, lo que llamaban en mi época los blazers, que todavía le dicen los blazers, que son como unos gabanes que se pone la gente por encima, pero ahora se usan muchísimo. Eso está de moda porque los influencers ahora, pues, eso es lo que tienen puesto. Esta muchacha pidió un blazer de eso. Le costó $165. Llegó a su apartamento en Nueva York. Ella tiene 24 años y ella trabaja en medios sociales. De momento, cuando se lo puso, se dio cuenta que el blazer ese que se había comprado le llegaba hasta la mitad de las rodillas, que las mangas, los brazos se le escondían dentro de las mangas y pasaban por debajo de su cintura. Ella dice, yo me parecía a los nenes esos que se ponen la ropa del papá cuando son chiquitos para vestirse como los grandes. Pero la nota corta es esta. Los blazers ahora de tamaño exageradamente grande son la moda. Y los están utilizando los influencers y la gente los está comprando por montones y valen $165 y $275 y $375. Yo estoy seguro que aquí esta se va a comprar uno ya mismito. Y esos blazers se han puesto de moda a tal punto que la gente está pagando cantidades exorbitantes de dinero por ellos, pero se los ponen que si a usted le dan, que si usted le pone el blazer, le ponen una peluquita payaso, usted parece que está haciendo de payaso. O sea que los payasos usan la ropa grande, ¿verdad? Exageradamente grande. Eso es lo que está de moda. Fíjate, esa es una moda que yo no recuerdo que hubiese en el pasado, porque sí, las mujeres usaban las hombreras y se usaban los blazers grandes, pero esto es exageradamente grande. Esto sobrepasa el tamaño de los blazers ordinarios. Pues mire, así está el asunto ahora, para que usted vea. Óigame, y si usted ha pensado, le sobran chavitos, usted tiene chavitos de más, nos los puede mandar a Madeline y a mí, nosotros con mucho gusto los aceptamos, y Pedro también, pero, y Michelle también, pero, si no nos lo quiere enviar a nosotros y quiere ser más opulento, hay una compañía que le lleva a usted su teléfono y esta compañía coge su teléfono y lo convierte en un artículo de lujo. Mire lo último. Lo último es que ellos cogen el teléfono y en la parte de atrás del teléfono le insertan un Rolex. Al Rolex lo bañan en oro, le ponen diamantes, le ponen tres relojitos más. Se llama el Daytona, este estilo, este diseño. Tres relojitos más, un relojito de velocidad, un relojito de temperatura y un relojito de tacómetro, como si fuera un carro, como si fuera el panel de un carro, y tres botoncitos en la parte de abajo. Y todo eso está recubierto en oro de 18 quilates. Y todo eso tiene diamantes. Y por todo eso le cobran la friolera de $134,000. $134,000. Y lo lindo es que se vende, porque cuando está ahí es porque alguien, ¿verdad?, está dispuesto a pagarlo. Pues mire, se venden esos aparatos para que usted vea cómo son las cosas. Entonces, pues, esto se ha convertido en una moda ahora de usted comprar un teléfono que a lo mejor le costó 700, 800 pesos y llevarlo a un precio de $134,000, lo cual es un 14,000% el precio original que usted pagó por el teléfono. Dígame usted. Bueno, ¿te recuerdan los famosos shoplifters que se puso de moda en Puerto Rico en una época dada? Pues había shoplifters por todas partes, y si usted va a la farmacia hoy y las cosas que a usted le gusta las encuentra encerradas detrás de una vitrina, dele gracias a los shoplifters, porque las vitrinas cierran los productos. De hecho, hay una farmacia, una cadena de farmacias aquí que tiene muy famosamente unos plásticos puestos sobre la, a veces sobre la pasta de dientes, a veces por sobre la rasuradora. ¿Sabe cuánto le cuesta al comercio el robo de los rateritos, esto, ¿verdad? Lo que llaman robo de tienda. 94.5 billones con B, billones de dólares. Y para evitar eso, muchas tiendas ahora se están moviendo a encerrar los productos. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, la pérdida es demasiada. Tú sabes que las tiendas normales, lo que llaman las tiendas de ladrillo, pues no pueden competir con las tiendas electrónicas, a pesar de que Amazon dijo el otro día que ellos lo que venden es el 1% de todo lo que se vende en el mundo. Entonces, la gente dice, ah, no, que todo se compra por Amazon. Amazon dice, nosotros solamente vendemos de cada 100 artículos, uno. Los otros 99 la gente los compra directamente en las tiendas.
Pero entonces, ¿qué pasa? Que el aumento en robo en las tiendas y las medidas para prevenir ese robo están haciendo que la gente prefiera comprar en línea. Miren qué cosa. O sea, que la gente pensaba, no, que la gente compra en línea por conveniencia. Pues ahora están comprando porque van a la tienda y todo está encerrado. Entonces, yo no sé si a usted le pasa, pero yo he ido a tiendas de esas donde hay un producto que yo quiero. Tiene un botoncito, toque aquí para que lo atiendan. Usted toca el botón, tin, tin, y sale una voz allá por las bocinas que dice, persona para comprar en el pasillo número 4. Y no viene nadie. Y usted está un rato ahí, vuelven y tocan otra vez, tin, tin, persona para comprar en el pasillo número 4. Entonces la gente pasa y te empieza a mirar, y tú te sientes como un pájaro raro parado allí, mirando para todos lados, pensando, pero espérate, ¿qué es esto? Y de momento no llega nadie, y pues usted se va y no compra nada. Pues mire esto, hicieron una entrevista a la gente de CNBC, a los ejecutivos de Walmart, y él dijo que el robo a nivel del detalle era algo que había que tratar. Dice, mira, eso le cuesta a la gente. Cada vez que alguien se roba algo, la otra persona que viene detrás paga por lo que se robó el primero. Y está creciendo el robo en tiendas a razón de un 7% por año. ¿Sabe qué? Subió 47% y subió un 4% más en el 2021. Versus el 2022, o sea que el 2022 subió un 47% el robo en tiendas. Claro, estábamos encerrados también, ¿verdad? Y entonces al abrir los negocios, al abrir las tiendas, pues la gente empezó a robar de nuevo. ¿Sabe qué? Vamos a hacer una pausa y venimos ya mismito. Yo estoy seguro que Madeline debe estar haciendo algún bizcochito o algo, pasándola chévere, mientras me tiene aquí trabajando, pero yo la amo con pasión y con el corazón. Un beso para Esposita y a ustedes los veo ya mismito. Regresamos luego de esta pausa en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Hagamos la matemática. Si pagas $200 de luz mensual, pagarás $2,400 en un año y $24,000 en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable, de pura energía, es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com. Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Aquí estamos de vuelta en Emociones con Sabor, pasándola espectacularmente bien, mientras sustituimos a Madeline, que está muy ocupada en una tarea muy importante, un asunto que era de urgencia de familia y tiene que atender. Así que nosotros estamos aquí de bateadores emergentes en el día de hoy. Óigame, ¿sabe que desarrollaron una piel artificial que supuestamente le permite a usted sentir las cosas antes de tocarlas mejor que la piel de los seres humanos? Va a llegar el momento en donde nos vamos a tener que convertir en cibernéticos para poder apreciar todas esas cosas y tener esas ventajas que antes teníamos, ¿verdad? En este tema, en este segmento, vamos a hablar con el doctor Héctor Coca, que está por ahí por entrar ya mismito, pero en lo que él llega, yo les voy a hacer una historia real y verídica. Estaba esta madre con su niño en Plaza Las Américas haciendo compras. El niño, que era muy travieso, solía hacer muchas cosas que no debía hacer, como por ejemplo meterse entre medio de los escaparates de ropa. Usted sabe esas cosas de ropa que son redondas, que ponen las camisas y las blusas y los muchachos se meten en el medio, pues meterse ahí. Un día la mamá, muy contenta, estaba haciendo compra en una tienda en Plaza Las Américas y el niño se le desapareció. No lo encontraba y no lo encontraba. Así que el niño
no encontraba a su mamá tampoco, estaba desesperado el niño pensó, se fue a la oficina de seguridad de esa tienda. Llegó y le dijo a los oficiales de seguridad, señor oficial de seguridad, mi madre está perdida. Y el oficial se echó a reír y le dijo, así, ¿cómo es tu mamá? Y le dijo, pues mi mamá es más o menos de esta altura, es blanquita y tiene una peluca marrón. El oficial de seguridad, con toda la risa del mundo, cogió el micrófono y dijo, señora Julie Ducos, su hijo está aquí esperándola. Usted está vestida con una blusa así, así, así y con una peluca marrón. Sabrán que no me dieron una pela porque Dios es grande, pero mami, por poco me mata. Hola, Héctor, ¿cómo tú estás? Bienvenido. Esa historia, mi mamá, que en paz descanse, la hacía, se la hizo a Madeline en muchas ocasiones y no le estuvo muy graciosa en el momento. Años después sí, pero en el momento no le estuvo muy graciosa, Madeline. No, los que nos perdimos unas cuantas veces y estábamos perdidos en los shopping centers con frecuencia, pues recordamos que en aquellos momentos no era tan gracioso. Correcto. Pero, oye, pero desde mi perspectiva no me perdí yo, se perdió ella. Pero vamos, al tema que tú nos tienes hoy, que es precisamente cómo adiestramos a los niños de la manera correcta para esa situación. Hasta cierto punto es cierto, porque el adulto es el que tiene que estar pendiente del menor y no al revés. Por lo tanto, cuando el niño se le pierde al adulto. No es que el niño se perdió, es de esperarse que él se va a perder porque él no sabe. Así que es bien importante cuando tengamos la oportunidad de recobrar a nuestro niño, pensar antes de reaccionar agresivo, que realmente quien tiene que tener la responsabilidad de cuidar a ese niño y saber dónde está somos nosotros. Así que el responsable siempre es el adulto. Y es importante que no reaccionemos agresivamente porque eso va a contribuir a que el niño esté perdido más veces cuando esto sucede. Si tú tienes un niño temeroso de sus papás, o la manera en que van a reaccionar, eso se va a unir a la ansiedad del niño de me perdí, voy a perder a mis papás, que es lo que pensamos cuando somos infantes, 5 años para abajo. Me perdí, mis papás se perdieron, se fueron y yo me quedé solo en el mundo. Entonces cuando vienes a ver, tienes un niño llorando en una esquina, en pánico, y él no se mueve entonces a tratar de hacer la gestión de también conectarse con su mamá. Así que la mejor opción es que nuestro niño tenga una conversación con el adulto desde antes. Vamos a ir a las fiestas de San Sebastián. Número 1, la noche es un tiempo de alcohol, es un tiempo de conglomeración de mucha gente, así que hay peligro. Y es un tiempo donde en la medida en que la noche aumenta, la edad promedio de la persona que está allí va bajando. Por lo tanto, la posibilidad de una salida de un motín, de una salida de violencia, tiende a ser más, unido con el factor alcohol. Así que la noche no es ni para niños en la fiesta de San Sebastián, ni para mascotas tampoco. Hay muy bien. Tú ves, es que tú y yo, tú sabes, hermanos nacidos separados al nacer, yo pienso exactamente igual. Hermanos de otra madre, hermanos de otra madre. Exactamente, exactamente. Oye, y lo digo, y me dicen este muchacho, ay papi, los hijos míos me decían, ay papi, tú eres tan... Pero es que eso es así, continúa. Yo soy el presidente de la Asociación de Papás Charro, capítulo de Puerto Rico. Y yo soy mi presidente. Apoyo, lo vuelvo a las 7 por si acaso queréis. Dicho por mi hija, que le mando un beso y un abrazo. Acabo de dejar a mi hija en Madrid en un intercambio allá de estudio en la Complutense y estoy llegando de eso y todavía estoy como... Así que si está escuchando, le mando un beso y un abrazo. Bueno, ahora mismo. Pues ese es el punto. El punto es que nuestro juicio antes que nada tiene que ser bien claro de dónde el niño va y dónde el niño no va. El niño va de día con los artesanos, con la cosa más tranquila de la fiesta. Los niños no pueden estar en actividades donde el asunto es adulto. Cuando hay asunto adulto, el niño sale. No es cuestión de que yo voy a estar de chinchorro y mi nene ahí también. Esas dos cosas no pueden ser porque tú vas a estar bebiendo. Más de una cerveza en el cuerpo significa que no tengo la destreza motora, que no tengo la capacidad de atención, que no tengo la capacidad de respuesta rápida, que no tengo la coordinación. Así que bajo los efectos de alcohol, supervisando un menor, no puede ser. Ahora, suponiendo que el niño se nos pierde, pues antes que nada, pensando en la posibilidad que siempre puede ser, aunque yo haga las cosas bien, vamos entonces, número 1, a hacer ensayos de conducta con el niño. Si son kioscos, enséñale lo que es un kiosco y enséñale que dentro del kiosco hay un empleado. Si tú te perdieras, tú vas a ir donde cualquiera de esas tiendas o estos kioscos, si fuese un shopping center, le dice cualquiera de las tiendas, tú buscas a la señora de la tienda, que casi siempre tiene un letrerito aquí con su nombre,
Y le dices, mi nombre es tal y yo estoy perdido. Se lo dices a la señora. Entonces, no solamente se lo hablas al niño, sino que lo ensayas. Dime cómo le dirías a la señora. Entonces se forma un relajo y qué sé yo. Y el niño va a estar atractivo, a hacer la actividad. Y si no le sale, vuelves y lo ensayas. Y cuando le salga bien, le das un beso y un abrazo para que se sienta con la confianza de que puede hacer esto y no tiene que temer. Así que ese ensayo es importante. Y lo otro, enséñale la figura del policía también. Dile quién es un policía, cuál es el uniforme de policía, para que él vaya donde el policía y diga, yo estoy perdido. Okay. Y que trate de mantenerse en esta gestión donde hay mucha gente y no con gente que él ve aislada aparte. Y otro es que puedes echarle el número de teléfono en el bolsillo. Muy bien. El celular se lo eches en el bolsillo. Porque así entonces, si lo registran para saber si tiene identificación o él mismo se acuerda, saca el número y se lo da a la empleada y avanzamos más todavía. Héctor, y una pregunta. ¿Sabes que ahora vienen unos famosos trackers o rastreadores que Apple pues ha estado en las noticias muchísimo? Se llaman los AirTags, valen como $30 aproximadamente, y pues se utilizan para encontrar artículos, y también está obviamente los rastreadores de los teléfonos, que si la persona, pero los niños pues no deben tener teléfono, pero es conveniente, es recomendable, tiene alguna contraindicación el ponerle uno de esos rastreadores quizás en un llaverito, en el pantalón o en la camisa. Bye. Cualquier aparato tecnológico que rastree a este niño es una buena noticia. Excelente. Pues mira, para las personas que nos están escuchando que no sepan, pues Apple y muchas otras compañías, pero yo he encontrado que el de Apple es el más confiable y es un anuncio no pagado, tiene una cosa que se llama el AirTag y es un aparatito de unos $30 y lo interesante de este aparato es que si el niño se le pierde cualquier teléfono celular de la marca de Apple, de los iPhones, que le pase por al lado, va a recoger la señal y le va a dar un relevo a usted y usted va a ver en su teléfono dónde está esa persona, que también yo le he recomendado, Héctor, para personas que tienen adultos en su casa, que tienen alguna condición, ¿verdad? Que tienen alguna enfermedad progresiva como el Alzheimer, por ejemplo, que se desorientan para si se les pierden, que los puedan encontrar, porque es pequeñito, es el grande de una pesetita. Correcto. Y todavía es mucho mejor recurso, porque acuérdense que lo que indica la investigación y los profesionales en el área de conducta adolescente y niños es que administrando un teléfono no debe estar ningún menor antes de los 12 años. Por lo tanto, vamos a partir del hecho de que este nene no anda con un celular encima. Correcto, un aparato como ese es un súper aliado. Así que eso es importante, acompañado de que el niño sepa que pase lo que pase, cuando tú te me pierdas, acuérdate que papi va a estar loquito por ahí buscándote. No vayas a pensar nunca que papi se fue y te dejó, porque lo primero que piensan es la palabra que abandono. Cuando hay conflicto en la casa, cuando hay separación, cuando muere alguien, lo primero que piensan es la otra persona me va a abandonar también. Abandono, cuando hay inestabilidad de hogar, es la primera palabra que se mete en la mente de un niño. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros nacemos con emociones y nuestras emociones están diseñadas, tienen una serie de funciones, entre ellas fomentar el apego. Nosotros se supone que nos apeguemos buscando seguridad a una figura adulta. En el momento en que algo pasa con mi figura adulta o mis figuras adultas, empieza una ansiedad muy grande, un sentido de inseguridad, porque yo tengo que estar pegado ahí, porque esta persona es la guía de mi vida. Porque yo puedo percibirlo, porque nací con emociones, las emociones no se aprenden, que yo necesito de estar agarrado de alguien porque yo no puedo valerme por mí mismo. Así que es importante que él escuche de tu boca, yo voy a estar ahí, porque eso le va a dar la tranquilidad, aunque yo me pierda, yo sé que mi papá me está buscando. Y ¿verdad? Aporta a esa inseguridad que se le precipita a uno cuando se siente perdido, ¿verdad? Por como tú bien dices, por estos instintos, esto que nace con uno. Aporta a eso también los medios de comunicación con estas películas de abandono y que hasta las vemos en las películas de Disney a veces, tú sabes, que el papá se le fue, que la mamá se le fue, que se quedó solo, Lion King se perdió allá con el montón de wallabies, aquellos que se lo llevaron enredado. Eso también complica el panorama. Claro, porque eso es propaganda y todo va a depender de la cantidad de contacto con este tipo de propaganda que tenga el niño. Si estas películas son frecuentes, tú tienes un niño entonces con unas imágenes creadas que a veces son distorsionadas. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos al tanto de la programación que le pondremos a nuestros niños, especialmente programación que está por encima de su edad y etapa de vida. Bueno, acuérdate que cuando yo digo programación o información adulta, yo no me estoy refiriendo solamente a sexo, violencia, eso es un understatement, eso lo sabemos. Yo te estoy hablando de cualquier película donde hay un diálogo que está elevado y que es adulto.
Okay. Porque, y no se supone que esté a nivel del niño. Si no entiende, lo que hace es que crea. Él convierte y crea las cosas aquí. Si las crea distorsionadas, eso va a crear problemas emocionales. Así que es bien importante que siempre nosotros miremos la etiqueta de la programación, y no solo la etiqueta. Acuérdate que quien pone esas etiquetas ahí son la gente que te quiere vender el producto. Bien. Usa tu propio juicio de qué está viendo tu niño, y si tú entiendes que eso no es adecuado, olvídate de la etiqueta. Tú dices no y le pones cualquier otra cosa al frente que lo entretenga y lo enseñas a divertirse con otras cosas. La diversión es algo que se aprende, no viene. Ellos no vienen interesados en las películas de chocolate y de nacimiento. Esas cosas las aprenden acá. Así que quiere decir que dependiendo de lo que tú le pongas al frente, él aprende a consumir y él lo asocia con divertirse, que es una capacidad así natural que nosotros tenemos. Pero ¿qué nos causa diversión? Es aprendido acá. Excelente tu tema, me encantó. Tú sabes que me gustaría, ¿verdad? Te voy a comprometer aquí, a ver, lo más seguro que Madeline adopte el tema. A mí me gustaría también que tú hablaras, porque a mí me está súper curioso, estos muñequitos que los niños ven hoy en día, que son feísimos. O sea, cuando yo era muchacho, pues uno veía a Bugs Bunny, que también era un problema, ¿verdad? Porque siempre estaba peleando con Elmer. Pero tú veías a Bugs Bunny, veías al Pato Donald, pero ahora yo veo estos muñecos que son hasta deformes en muchas cosas. Y yo me pregunto cómo eso, de alguna manera, ¿verdad?, cambiará la percepción de los niños de lo que es belleza, de lo que es estético. Pero no tenemos el tiempo para eso hoy. Es un tema interesante para un futuro programa. Héctor, las personas que te quieran seguir, ¿cómo lo hacen? Yo estoy en el 430-9933, 410-2894, psicólogo Héctor Coca en Instagram, también importante. Y estoy con Madeline Rivera los miércoles a las 2 y 15 de la tarde. Así que muchas felicidades a todos. Gracias a ti, Héctor, y gracias a ustedes, amigos, por estarnos acompañando en el programa de Madeline Rivera, Emociones con Sabor. Hacemos una pausa. Regresamos en breve al programa número uno de tus tardes, que se llama Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Hagamos la matemática. Si pagas $200 de luz mensual, pagarás $2,400 en un año y $24,000 en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable, de Pura Energía, es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y aquí estamos de vuelta en Emociones con Sabor, el programa de Madeline Rivera Otero. Yo soy Otto Oppenheimer, bateador emergente. Ya mismito vamos a estar con un invitado muy especial, el señor Vivoni, que nos va a estar hablando de Villa Michel, que es el albergue de animales. Pero les voy a hacer un recordatorio, y es el hecho de que este sábado 28 de enero, de 9 y 30 de la mañana a 3 de la tarde, y el domingo 29 de enero, de 9 y 30 de la mañana a 1 de la tarde, ambos días, se va a dar el gran Adoptatón 2.
No compres una mascota de raza, adopta uno sin casa. Ese es el lema del Adoptatón. Y este tema los va a tocar con nosotros el señor Vivoni, que ya se encuentra aquí, está con nosotros directamente desde Villa Michel. Vivoni, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, Otto. Gracias por la oportunidad otra vez. Gracias por estar con nosotros. Vivoni es, ¿verdad? Uno de los que trabaja. ¿Está ahí, Vivoni? Yo como que lo vi desaparecer, Michel. Mira, a ver, no, yo estoy aquí. Acá está, ahí, muy bien. De momento esto te escondió, Vivoni, aquí está bien. No, perfecto. Lo que pasa es que me estaba dando la luz de espalda, entonces cambié de... Ahora, ahí te tengo. Pues Vivoni viene a hablarnos sobre el famoso Adoptatón 2. Cuéntanos de qué se trata, Vivoni. Bueno, ya para el 2017, me parece, hicimos un Adoptatón de 2 días, un sábado y un domingo, donde dimos aproximadamente 200 animales. Obviamente, tuvimos una publicidad impactante para ese entonces. Este año, pues, no hemos tenido pues muchos recursos, pero por lo menos vamos a tratar de hacer el domingo, el sábado 28 y el domingo 29, vamos a hacer el segundo Adoptatón, donde queremos tratar de vaciar el albergue. Los precios son entre $10 a 50 para tratar de ayudar a que las personas que tienen esas ganas y a veces se les imposibilita por los recursos, pues queremos ayudar a esa persona. No es que queremos regalarlo, porque no creemos en regalar animales, porque los servicios pues tienen un costo y todo eso, como la operación, las vacunas, los desparasitantes, el cuidado y todo eso, pues para que la persona entienda de que las cosas pues tienen un valor, y el perrito también. Correcto. Y una pregunta, ¿esto es dónde? ¿En qué lugar va a ser? Esto es en el albergue Villa Michel, en Mayagüez, la calle Las Marías, número 110, barrio La Quinta, muy cerca del zoológico y todo eso. Y fácil de llegar, de hecho es un manejo bien agradable, yo he ido allí a visitarlos a ellos, es un lugar espectacular donde cuando usted va la pasa súper bien, hasta para pasar un ratito allí, parte del día allí es agradable porque está en un campo bien bonito, en una loma allá arriba, y los muchachos pueden quemar sus energías allí. Y esto es el sábado 28 de enero, ¿correcto? Correcto, empieza a las 9:30 de la mañana y termina a las 3 el sábado, y el domingo empieza a las 9:30 y termina a la 1. Okay. Y está todo el mundo invitado para, si no quiere adoptar, por lo menos que venga a ver lo que tenemos, y si no, que comparta en las redes sociales para que esos perritos que realmente pues necesitan ya encontrar un hogar, y esas familias que están buscando, pues ese anuncio, ese share o ese like pueda llegar a esa familia. Correcto. Así que si usted no tiene la capacidad de adoptar, porque puede ser que no tenga la capacidad de adoptar, y eso que están oyendo ahí atrás es mi perro, que parece que se echó algo en la boca, escúchalo, y está tosiendo ahí en la parte de atrás, así que me disculpan por eso. Pero si usted no tiene la capacidad de adoptar, pues como bien dice Vivoni, usted se va allí, llega con su teléfono celular y se conecta a sus redes sociales y comparte, hace un live desde allí y comparte con ellos, y entonces transmite eso para que otras personas lo vean. Madeline y yo vamos a ir para allá, Dios mediante, el domingo por la mañana, porque el sábado creo que tenemos un compromiso ya, pero el domingo vamos a estar allí, vamos a hacer un live desde allí tempranito para que la gente vaya y adopten sus mascotas. Y Vivoni va a estar conmigo también en el programa de radio mío esta semana, él no lo sabe, pero se acaba de enterar. Ah, qué bueno, mira, una cosa es el Sato Show, que es el 19 de febrero, están invitados, y otra cosa es el Adoptatón. ¿Ustedes me están hablando del Adoptatón o del Sato Show? De los dos, vamos para los dos. Ah, de los dos. Sí, para el Adoptatón vamos para allí, hacemos un videíto y lo transmitimos en las redes sociales, y eso ayuda, Vivoni, y lo mismo invitamos a nuestros oyentes. Claro, claro que ayuda, eso es lo que nosotros necesitamos, pues mucha publicidad para que, no para hacernos famosos, sino para que los perros se hagan famosos y puedan salir como famosos y actores. Correcto. Oye, Vivoni, cuando una persona va a un Adoptatón de esto, a buscar una mascota, ¿qué es lo que tiene que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que tiene que pensar? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, lo primero que hay que saber es que todos los animales, la adopción es un proceso. Es un antes, un durante y un después. El antes, la familia ya se está preparando y está diciendo, yo quiero un perro pequeñito que no crezca, yo quiero un perro grande para el patio. Lo importante de todo esto es que cuando se tenga un animal, no se tenga amarrado. Hay personas que dicen, ah, no pasa nada que le tenga amarrado. Sí, la parte física, porque se ve muy gordito y todo eso, pero la parte psicológica se afecta mucho. Por eso nosotros no queremos que una persona adopte y lo va a tener amarrado, porque no es un perro guardián, es un miembro de la familia. Correcto. Hay perros que duermen con la familia y todo eso, cada cual. Entonces, ese amor y cariño que le tienen a un perro, pues lo hace miembro de la familia. Y eso es lo que nosotros buscamos.
a la persona cuando viene se le hace una pequeña encuesta que tiene que escribir y nosotros ahí determinamos si la persona puede adoptar en el momento o puede esperar, si tiene que poner verjas en su casa para que el animal no esté amarrado y pueda tener esa libertad que realmente los animales necesitan, libertad de movimiento. Oye, yo tengo una historia. Aquí hay uno que nosotros le decimos Baba, porque no sabemos, le pusieron Baba a los muchachos, no sabemos de dónde salió. Tiene los ojos azules, parece como un German Shepherd, pero más pequeñito, negro. ¿Verdad? Esa es su raza. Yo no sé cuál es su raza, pero él viene por ahí. A lo mejor es un Puerto Rican Terrier. Y él entra, yo tengo verja en toda la periferia del patio. Mi perro no se puede salir, ni el de mi hija que vienen aquí, pero el individuo entra. Él es un mago del escapismo. Y hemos tratado de que se quede y de adoptarlo y le damos comida y le damos agua y él viene, come todos los días, bebe agua todos los días y se nos escapa, no sabemos ni por dónde vivo, ni hay mascotas que son, ¿verdad? Que tienen recursos para eso. ¿Tú tendrás algún remedio que tú me puedas dar a ver si logro que Baba no se me vaya del patio porque él se va? Bueno, habría que ver por qué se escapa, porque a veces se escapan porque se aburren y son perros muy energéticos, entonces no aguantan estar en un sitio encerrado. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Pero yo creo que él es de otra persona, él no es de nosotros, él es de otra persona y llega aquí a comer y yo creo que se va para su casa por la noche, pero no sabemos ni cómo entra ni cómo sale a un patio cerrado y él entra y sale. A lo mejor sube la valla. Sí, mi mamá. Eso lo hemos visto, no siempre, pero lo hemos visto y es gracioso cómo ellos suben y cómo bajan. Son unos magos del escapismo, óyeme. Pero nosotros le hacemos el favor en términos, le hemos puesto tres collares, siempre se va y regresa sin el collar. Alguien se lo quita o ya hemos gastado como 60 pesos en collares porque le ponemos collares bonitos y buenos y él se va y regresa. Sin embargo, pues sí tengo que decir que en Villa Michel el trato que le dan a las mascotas es extraordinario. Usted va allí y la experiencia es una agradable. Usted puede ir con su familia, la va a pasar espectacular. Y usted sabe que yo siempre he dicho que las mascotas sacan lo mejor del ser humano, ¿verdad? La mejor expresión de humanismo se ve cuando usted tiene una mascota. Cuando usted tiene niños, es excelente, ¿verdad, Vivoni? Tener mascota. Sí, porque los perros enseñan a los niños muchas veces a tener paciencia, a ser responsables, a ser comprensivos. Y todos esos valores que necesita un niño, por ejemplo, el perro de una forma u otra se los está enseñando. Y la por gente eso existen perros de terapia que los utilizan para ayudar a que los niños aprendan ciertas habilidades. Entonces los perros son geniales. Inclusive los gatos, para ciertas poblaciones de niños, son muy buenos porque a veces se necesita esa distancia. Hay gatos que son muy empalagosos, pero hay gatos que déjame en paz a su tiempo. Y hay personas que son así. Entonces eso se acopla muy bien. Exacto. Oye, Vivoni, un consejo basado en tu experiencia. Hay gatitos que uno los tiene dentro de la casa y quieren salir todo el tiempo. ¿Es aconsejable dejarlos salir si el ambiente es seguro? Mitad y mitad. Por ejemplo, mi gato no le gusta estar todo el día. Entonces, por la mañana yo lo soltaba porque por la madrugada para que se moviera por allí. Tuvo un accidente. Entonces yo he cambiado el horario. El horario cuando yo estoy, yo lo suelto. Entonces yo estoy siempre pendiente a él. Yo no estoy, yo no lo puedo soltar. Okay. Entonces sí se puede soltar porque los gatos se pueden estresar porque han nacido afuera. Y nosotros entonces en el ambiente nuestro no se acaba de acostumbrar porque no tiene el subir, el bajar, relacionarse con otros gatos, con el ambiente, etc. Entonces ellos necesitan también salir. Si uno no le da esa oportunidad, se pueden estresar. Ah, y entonces por eso es que a veces raspan las puertas y como que maullan muchísimo estando dentro de la casa, ¿qué te están pidiendo? Lo de raspar las puertas a veces no es tanto por eso, raspar las puertas es porque ellos necesitan afilar sus uñas. Ajá. Entonces ellos necesitan tener una caja, por ejemplo, esas cajas por el que venden, se las puede poner, que a ellos les gustan esconderse, etcétera. Esconderse es que le encanta, porque eso es su conducta innata, esconderse. De ahí viene la caza. Se esconden para ver cuando consiguen un ratón, un lagartijo, etcétera. Ah, mira qué bien, qué interesante, Vivoni. Gracias un millón por habernos acompañado en el programa en la tarde de hoy. Gracias a ti por la invitación. Y vamos a repetir la información. Se llama El Gran Adoptatón Número 2. Y el lema es, no compres uno de raza, adopta uno sin casa. Eso es. Mejor dicho que yo. ¿Qué días? En el albergue Villa Michel, Mayagüez, calle Las Marías, número 110, barrio La Quinta. Sábado, 9:30 a 3:00 y el domingo
de 9:30 a 1. Eso es este sábado, 28 de enero, de 9:30 de la mañana a 3 de la tarde, el domingo de 9:30 a 1 de la tarde. Y usted también, si lo desea, puede dar un donativo a Villa Michelle. El albergue Villa Michelle acepta donativos a través de PayPal, a través de ATH Móvil, porque ellos se dedican a, cuando tienen una mascotita, conseguirle un hogar. Y ahora están en la necesidad de que usted vaya y adopte todas las mascotitas que ellos tienen allí. Hay muchas de ellas. Vaya preparado mentalmente, lleve a su familia, pase un día agradable en Villa Michelle, en el gran Adoptatón 2. Vamos a repetir de nuevo, es en Villa Michelle, albergue de animales, y también pueden llamar al 787-834-4510 o al 787-383-6320, y lo pueden buscar en Facebook, ¿correcto, Viboni? ¿En dónde? Correcto, y ahora también tenemos nuestra página web, que es villamichelle.net, que también pueden buscar información allí de nosotros. Ahí lo tienen. Gracias un millón por habernos acompañado. Amigos, ustedes no se vayan. Regresamos en breve a Emociones con Sabor. Recuerden que por ahí viene el licenciado Eliezer Rivera Lugo. Vamos a estar hablando sobre las gerencias en Puerto Rico. Así que no se vaya nadie, que continuamos en breve. No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor. Lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Hagamos la matemática. Si pagas $200 de luz mensual, pagarás $2,400 en un año y $24,000 en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable, de pura energía, es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com. Nacimos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla, siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. En Emociones con Sabor, con el afamado licenciado Eliezer Rivera Lugo, que ha estado hablando en estos días sobre herencias, tema que ha estado en boga, porque entre otras cosas, pues usted sabe que hubo el Código Civil aprobado en el 2020, que pues ustedes, hubo unos cambios ahí en el Código Civil de los más interesantes, y el otro día alguien me dijo que te preguntara, ¿qué hacemos con las deudas que vienen con las herencias? Pero yo me imagino que eso es harina para otro costal, ¿verdad? Sí, es fácil también de, como la, primero que nada, saludos a otros, saludos a todas las personas que siempre nos escuchan los miércoles en esta pequeña sección de asuntos legales. Empezamos a hablar un poquito sobre lo que eran las herencias, dar un resumen más o menos por encima de lo que es el proceso, pero hubo varias preguntas, me alegra mucho que te hayan preguntado y otros también que se acercaron durante la semana, estas dos semanas se acercaron a hacer preguntas. Yo lo que siempre digo es que nunca es tarde para una planificación sucesoral. Me refiero, ¿cómo planificar qué va a pasar el día que yo no esté? O sea, y muchas veces el problema que tienen los hijos es que papá hacía todo, mamá hacía todo, pero nunca se sentó con ellos a explicarles qué había o qué no había, qué se debe, qué no se debe. Correcto. Entonces, cuando surge el momento de la muerte, que como decía aquel famoso cantante Tony Croato, sabe el hombre dónde nace, pero no cuándo va a morir. Correcto. Pues no sabemos obviamente cuándo va a pasar ese hecho, y a veces nos encontramos que si usted, el único que sabía era el que ya no está, y los que están sustituyendo no saben nada de lo que papá, mamá tenían.
No, y no, dejan, que... no dejan ni el password para la cuenta, ni el número de cuenta. Correcto, ni por lo menos se pusieron a investigar en Facebook de que usted puede hacer un proceso de dejar una persona a cargo en caso de que usted muera, pues esa persona puede entrar a su cuenta y hacer las notificaciones correctas, ni eso. Ni eso. Pero lo que entiendo que es importante, eso es lo más importante, no es salir corriendo donde un abogado, salir corriendo donde un contable para saber qué es lo que va a pasar, sino que obviamente es prepararnos en esa información. ¿Qué es prepararnos en la información? Pues mira, yo siempre uso, por ejemplo, un doctor que es mi cliente, que cuando salía de viaje siempre me llamaba y me decía, Eli, si algo me pasa, acuérdate que en la mesita de noche, en la primera gaveta, está una carta con que dice todo lo que yo tengo. Y pues, y siempre me estaba curioso porque siempre era la misma llamada, voy de viaje, ahí está la... Una pregunta, Eliezer. Ok, le dejé a mi familia, digo, pues mira, allí tengo una cuenta de banco que tiene 10 pesos en el banco tal, pero ellos no pueden hacer nada con esa información a menos que no firmen la cuenta. Acuérdate que antes, automáticamente una persona fallece, los bancos, para evitar tal vez algún tipo de lo que se llama responsabilidad o lender liability, algún tipo de lender, pues obviamente bancos evitando algún tipo de responsabilidad, congela dichas cuentas hasta que uno le pruebe quiénes son los que tienen derecho a la misma. En Puerto Rico hay una máxima que establece que el que paga mal, paga dos veces. Por lo tanto, banco se quiere asegurar que ese dinero, si se le va a entregar a alguien, se le entregue a las personas correctas. Es por eso que se hacen declaratorias de heredero, se hacen testamentos, se hace una preparación para usted identificar quiénes son las personas que deben entonces ser los sucesores suyos, los que van a tener control sobre dichas cuentas. Ok, entonces, ¿qué debe hacer una persona? ¿Qué era lo que tú ibas a decir? Primero que nada, prepararse. Prepararse me refiero a coger una paginita, sentarse en su casa y empezar a apuntar todas esas cosas que usted tiene. Que si yo tengo este terrenito, que si mi papá se murió y era parte de esta herencia que nunca se dividió, porque en Puerto Rico existen muchas herencias todavía que no se han tocado y obviamente existe el problema. Eso se vio reflejado mucho. No sé si te acuerdas los problemas que hubo con esto de la situación de los huracanes, que cuando fueron a pedir las ayudas de FEMA o esta situación, pues yo llevo viviendo en la casa 30 años, pero cuando me piden los papeles, la casa no está a nombre mío, está a nombre de mi abuelo, de mi papá, y nunca hice el traspaso de la misma. Pues que dijo FEMA, a mí me gustaría ayudarte, pero como tú no eres propietario, no puedo darte el dinero que entiendes tú que debes recibir. Correcto. Así que es importante trabajar con eso, pero prepararnos en el sentido de hacer ese listado de las pertenencias que uno tiene, de lo que uno tiene. Quería mencionarte que planificación sucesoral no es solamente lo personal. A usted acuérdese que, por ejemplo, aquellos que somos dueños de negocios, que posiblemente tenemos corporaciones, pues no solamente respondemos para la familia, también tenemos que pensar en esos empleados, en esa gente que depende de nosotros, que el día que uno falte, hay una continuidad en el proceso y que esa gente, pues obviamente, se sienta seguro de cómo va a ser la situación cuando ya yo no esté. ¿Qué es lo que me refiero con esto? De que usted esté seguro que las personas que van a tomar control de su negocio, que son obviamente sus hijos, pues entiendan la importancia que tiene. Hay un pana mío aquí en Aguadilla que siempre menciona, que dice que lo que nada cuesta lo hacemos fiesta. Uh-huh. Que no vaya a ser que el nene de momento usted le suelte esa responsabilidad. Y como es la primera vez que tengo una tarjeta que puedo darle por ahí para abajo, voy. Venga a ver, el negocio no duró ni dos semanas o tres porque ya... le debía a cada santo una vez. Licenciado, una pregunta. ¿Y cómo, o sea, en el caso suyo, cómo usted me puede ayudar en eso? ¿Cómo si yo, por ejemplo, quiero bregar este asunto de herencias, puedo ir a donde usted y usted me orienta y usted me dice, mira, esto es lo que hay que hacer de esta manera u otra? Seguro, eso es lo importante. Por eso es importante que no es solamente llegar al abogado y sentarse, es llegar al abogado con esa información necesaria. Para que el abogado, junto posiblemente con un contable, puedan establecer ese patrón de acciones que usted necesita para cuando esté. Una pregunta que es bien importante y me hicieron mucho durante esta semana es si el hecho de yo haber hecho un testamento bajo la vieja ley o el viejo código civil se ve afectado por el nuevo código civil. De principio tengo que decirle que sí, pero no necesariamente conlleva la otorgación de un nuevo testamento. Eso es importante que usted sepa que obviamente la ley cambió, que obviamente hay unos cambios en los testamentos en Puerto Rico, en la forma de llevar el proceso sucesoral,
y que es importante que usted, ahora que está vivo, que está en uso de sus facultades, sabiendo lo que va a pasar, pues obviamente se reúna con su abogado, analicen ese testamento y vean si hay que hacer algunos cambios correspondientes en base al nuevo Código Civil. Yo puedo prescribir ese testamento ológrafo, lo que llaman un testamento ológrafo, y llevárselo. Sí, todavía se puede hacer los ológrafos, lo que es importante. Cambios significativos ahora, pues antes usted sabe que usted iba a hacer un testamento, le pedían, a pesar de que el notario, que se supone que tiene una fe pública notarial, tenía que tener la presencia de 3 testigos en el mismo. Y ahora no. Y ahora es el abogado y ustedes los que se sientan y hacen el testamento. Lo de los 3 testigos desapareció. Y una pregunta, licenciado. Eso que uno veía en las películas, que el abogado reunía a la familia y decía, pues aquí tengo el testamento de Otto Oppenheimer y esto fue como él lo repartió y qué sé yo. ¿Eso es real o eso es una...? Correcto. Eso todavía se puede dar porque muchas veces los hijos, en el desconocimiento de lo que el papá nunca dijo, se enteran de la existencia de un testamento cuando empiezan el acercamiento a iniciar una oficina legal para hacer una declaratoria. La declaratoria no se puede iniciar si usted no solicita primero una certificación al registro de poderes y testamentos. En Puerto Rico no es como esas películas o novelas mexicanas que el señor hizo un testamento, alguien lo desapareció y la sirvienta, que era la heredera, estuvo 10 años trabajando y después fue que se vino a enterar que todo el mundo, que era la que tenía el derecho a todo. Uh-huh. Puerto Rico, el notario, tan pronto otorga un testamento, tiene 24 horas para notificar al registro de poderes y testamentos para, obviamente, eso queda inscrito en ese registro. Y cuando usted fallece, a través de su seguro social y su nombre, se solicita una certificación y se va a establecer si usted hizo o no hizo testamento. Si ¿Y usted qué puedo... hizo testamento, esa certificación va a encontrar quién fue el abogado que lo hizo para que usted pueda comunicarse con él y solicitar una copia del mismo. ¿Y qué puedo repartir yo? Porque tengo entendido que 50% ya la ley de Puerto Rico dice que tiene que ir a los herederos, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que esos son los nuevos cambios. Antes existían unos cambios que eran los testamentos anteriores establecían, por ejemplo, si yo no hice testamento y es una declaratoria de heredero, el 100% de lo mío, exceptuando lo que era la cuota viudal usufructuaria, que era un cálculo matemático que se hacía para proteger a la viuda, pues el 100% de lo mío se iba a dividir entre mis hijos. ¿Qué hace el testamento antes del código? Pues te daba la oportunidad de tú poder dividir en etapas, lo que es la legítima, que es los herederos, mejora aquellos hijos o nietos que tú querías mejorar, una tercera parte y una tercera parte libre de disposición. Los famosos cuentos de esos que a veces tú escuchas por ahí, que si le dejaron 1,000,000 al gato para que viviera feliz los últimos años, pues esa persona tenía que tener 3,000,000 para poder dejarle 1,000,000 al gato en libre disposición. Okay. Ahora, con el nuevo cambio, la esposa entra, que por fin era algo que se venía hablando por mucho tiempo, la esposa entra como un heredero. Por lo tanto, si uso el ejemplo mío, que son 3 hijos, pues en vez de dividirse entre 3, se va a dividir entre 4, porque mi esposa entraría como una heredera. Y obviamente le correspondiera una porción. Ya se elimina esa parte de lo que era la cuota de viuda usufructuaria. Sigue todavía la libre disposición, que obviamente pues usted también puede hacer sus regalitos a aquellas personas que lo han tratado bien. Y obviamente pues puede hacer mucho. Esto es un tema extremadamente complicado, un tema extremadamente que hay que tomarlo caso a caso. Pero lo importante es que usted lo haga al tiempo. Yo pienso que si usted se acuerda, si se acuerdan de Otto en el programa Imagen y Sonido, pues ya usted debe estar haciendo esa planificación. Mira. Esa planificación. Acuérdate que los amigos estamos para defendernos. Mire, óigame, pero ¿sabe qué? Si hay algo que a mí se me ha quedado plasmado de esto es el hecho de que este es un tema complejo que usted debe atender, porque el otro día estaba yo hablando de un amigo y me dice, no, si él murió cuando la pandemia murió, y un hombre joven. Así que no es, o sea, la muerte no le llega a todo el mundo cuando le debe llegar, eso, la pelúa te viene a buscar en el momento en que menos tú te lo imaginas. Mi abuela decía que uno no se muere en la víspera. Se muere cuando le toca. Exacto. Y la realidad es que esto no lo sabemos. Exacto. Pero usted puede llamar al licenciado Eliezer Rivera Lugo y orientarse. Yo se lo recomiendo personalmente. Él es mi abogado de muchos años, muy competente, muy serio y muy conocedor del tema. ¿Y cómo se pueden comunicar contigo, Eliezer? Pues mira, el número de oficina es el 939-287-8344. 939-287-8344. Vamos de palo porque usted es abogado, pero locutor no es. 939-287-8344. Ese es el número de oficina. Exacto.
287-3444. Muy bien. Ahí, ¿y? Ese es el número de oficina, con mucho gusto lo vamos a atender y vamos a dar una cita para que obviamente pues todavía mantenemos un poquito de control en esto de la visita a la oficina. Sacamos cita, puede ser o presencial o a través de videoconferencia, podemos cuadrar, no importa la preferencia de las partes. Así que lo importante es que usted empiece a hacer esa planificación, a empezar a pensar en lo que muchos no queremos pensar. Pero obviamente es importante porque lamentablemente, como dicen en el campo, eso es lo único que tenemos seguro en esta vida. Eso es así, licenciado. Gracias por habernos acompañado, amigos. El licenciado va a estar nuevamente con nosotros la próxima semana para hablar sobre otro tema legal súper interesante. Nos tenemos que ir porque nos pasamos ya de tiempo y nos están regañando, Eliezer. Es que, ¿verdad? Es imposible hablar poco tiempo y más contigo. Un abrazo, amigos. Un abrazo fuerte. Saludos a todos. Regresa Madeline Rivera Otero con ustedes aquí en Emociones con Sabor. Para mí fue un placer haber sido el bateador emergente de Madeline. Así que los espero en una futura ocasión cuando me toque cubrir a Madeline nuevamente en el programa Emociones con Sabor. Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 p.m. a través de Red 93.7 FM, 1200 AM Radio Grito, Cumbres 1470 AM y 106.3 FM, Éxitos 1530 AM y 98.3 FM, emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico.